empiezas a temblar. Hola, buenas noches. Bienvenidos un día más a nuestra edición de Infomatrix. Hoy es miércoles 13 de marzo del 2013. Soy Santi, me acompaña Nuria. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos una selección de noticias. ¿Por dónde empezamos? Pues no sé, si quieres empezamos por Arabia Saudí, por ejemplo. Arabia Saudí, hoy se me traba la lengua. Ejecuta oficialmente a 7 reos, pese a las presiones internacionales. O sea, hemos intentado todos que no se hiciera, pero bueno, han sido fusilados. Sí, ya dijimos el otro día la noticia que habían cambiado la forma de matar, porque están matando a la gente en lugar de cortarles la cabeza, fusilándolos. Ahora han fusilado a 7, pese a las presiones internacionales, dices. Sí, es que claro, no nos enteramos de lo que pasa en otros sitios, ni con otras cosas, ni en China, como comentamos el otro día, ¿no? Las 5.000 personas. Eso no debe ser tan importante. Que no está bien fusilar a 7 reos. No está bien. No decimos que esté bien, pero claro, tendríamos que mirar un poquito todo, ¿no? No, 7 vidas son 7 vidas, pero ¿por qué aquí hay presiones y no hay presiones en otros, claro, en otros países? ¿Qué es lo que se está buscando en Arabia Saudí? ¿Por qué nos interesa tanto y otros sitios no? Pronto lo descubriremos, no creo que tarde mucho. En Estados Unidos, que quizás es uno de los que está detrás, está ahora también, parece que está metiéndose con todos los países. De nuevo, ven el programa nuclear de Corea del Norte como una amenaza. Ah, ¿y amenaza por? Eso digo yo, ¿amenaza por qué? Si ellos también han tenido su programa nuclear y lo siguen teniendo. Claro, no, es que son muy malos. Todos los demás que no sean ellos deben de ser malos, ¿no? También cualquier prueba nuclear, aunque sea civil, está destinada a centrales nucleares, evitan el consumo de petróleo, ¿no? Claro, claro. Si estamos siempre en la misma rueda. Sí, es la misma rueda del otro día. Con lo mismo, sí. Además, en Estados Unidos tenemos otra noticia, y es que el alcalde de Nueva York prohibió la venta de refrescos, de los llamados refrescos gigantes, aquellos de más de medio litro, con la idea de disminuir en la población la obesidad que hay. Es que lo siento, pero esta me hace mucha gracia. El tema de las dietas de la comida basura. Sin embargo, los productores de los refrescos se han unido, han puesto una demanda y esta normativa que tenía que entrar en vigor hoy o mañana, pues ha sido invalidada por un juez. Bueno, es que, vamos a ver, yo veo muy bien que prohíban todo lo que quieran porque es donde vivimos ahora, en las prohibiciones, ¿no? Nos lo prohíben todo hoy en día. Pero ¿por qué prohíben las bebidas y no las hamburguesas que se venden bueno, no diremos nombres, ¿no? Pero las Big, lo que sea. Y que realmente eso casi engorda mucho más porque lo comen cada día. Sí que es verdad que la tasa de obesidad en todos los sitios, aquí en España también, ha crecido. Pero pregunto, hace 100 años que no había esta tasa de obesidad, ¿no habían refrescos grandes? Entonces, ¿no será mejor enseñarnos a comer y no comer depende qué cosas? Y a lo mejor prohibir depende qué comida. Desde luego, quien quiera beberse medio litro, un litro o 3 litros de un refresco, si no lo hay grande, tomará varios pequeños, ¿no? Claro, claro. Eso no es la solución. ¿Por qué no prohíben las comidas basuras? Y sí, las bebidas. Bueno, las comidas basuras son más eficaces y eficientes a la hora de causar estragos en el organismo que no las bebidas. Claro. Yo también lo veo así, pero bueno, a lo mejor es que, bueno, a lo mejor es lo mismo que todo, ¿no? Tras esto se tendría que buscar qué es. Porque claro, ¿qué pasa? ¿Que si no hay grandes, pagas 3 veces para beber lo mismo que pagarías 1,5? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué podemos encontrar detrás de aquí? Pues un montón de cosas. ¿Por qué así no tocan otras cosas y ya estamos satisfechos porque están haciendo algo? Sí, también puede ser. Maniobras de entretenimiento y distracción. Claro. Para evitar pensar en otras cosas. Distracción. Y bueno, habemos papa, ¿no? Sí, es la gran noticia del día. Por fin ha habido fumata blanca, ya tenemos papa. Es el arzobispo de Argentina, se llama, ¿cómo se llama? Jorge Mario Bergoglio.
parece más italiano que otra cosa, el Club Clio. ya saldrá su descendencia. Pero no es negro. No lo sé. No, no lo es. No lo es, pero es una de las profecías, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay una cosa que yo realmente no había pensado. Y después me la dijeron y dije, oh, tienen razón. Porque una de las profecías de Nostradamus, etcétera, etcétera, es que el último papa sería negro. Y se cree, entre lo que hay hoy en día, ¿no?, que este es posiblemente el último papa. Claro, yo pensaba, negro, ¿no?, de color, de piel oscura, ¿no? Pero, ¿y si no es la piel, sino el corazón es lo que tenga negro? No es la piel, sino el alma. O sea, ¿que vaya a hacer más estragos de los que han hecho hasta el día de hoy? Pues tiene 76 años y tiene corazón negro, lo tiene hace mucho tiempo ya. El tema de que sea el último papa, yo lo veo como cuando el 2012 era el fin del mundo. Quizás hay un cambio de paradigma en la Iglesia y es el último papa de una visión... Yo también lo entiendo así, ¿eh? Yo entiendo el último papa de una forma de llevar la religión cristiana, ¿no? La religión que ellos llevan y de la forma que la llevan. Porque, claro, ves a gente muriéndose de hambre y los ves con unos cadenotes y unas cruces de oro que por aquello te dan un pastón y alimentas a un país entero, pues claro, todo esto como que duele, ¿no? Entonces, a ver si es verdad que es el último papa del cambio antes de qué. Antes de Pero claro, con 76 años también es un poco mayor, ¿no? ¿Cuánto nos va a durar? Eso, que Dios lo decida, ¿no? Pero claro, a ver, lo digo un poco en el tema también un poco mental, un poco de sus funciones, ¿no? Son funciones, en principio, es que el otro día me documenté sin quererlo, vi la película del Papa Juan Pablo II y realmente las funciones que tenían, o que por lo menos salen allí, son bastante potentes. Él empezó bastante joven, claro, un papa de 76 años, no sé yo si va a poder asumir su cuerpo físico, aunque sea, ¿no? Esa edad. Tienen una gran responsabilidad. De hecho, la dimisión de Benedicto XVI es debido a que no podía asumir tanto. Benedicto XVI. No sé la edad que tiene Benedicto XVI, pero sí que él ha admitido que su capacidad no da para el trabajo que estaba desarrollando. Claro. Bueno, veremos a ver qué pasa. Si este nuevo estaba en la lista y se ha ofrecido para ser uno de los... Para ser el seleccionado, se supone que sí. Vamos a ver. Que sí puede. Vamos a ver qué pasa. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues lo que ya te he dicho. Lo que dure. Hasta que Dios decida, Dios o no Dios. Porque resulta que ahora el tema de Hugo Chávez todavía está abierto. Nicolás Maduro, el presidente en funciones, ahora de Venezuela. Bueno, pues resulta que está... Tenemos un vídeo donde él seriamente anuncia que Hugo Chávez puede haber sido asesinado, puede habérsele inoculado el cáncer que ha padecido. Y si nuestro departamento técnico tiene ese vídeo... Y en su momento... Se anunciará cuando así se conforme la Comisión de Estado, donde invitaremos importantes países del mundo, los mejores científicos del mundo para investigar la enfermedad que provocó la muerte de nuestro comandante Chávez. Él tenía la intuición desde un principio. Nosotros tenemos casi la certeza. Con los datos que manejamos. Él tenía una enfermedad, un cáncer que en su momento se conocerá, que rompía todas las regularidades de esa enfermedad. Y él fue amenazado muchas veces. Quizás no lograron el magnicidio por la vía de un atentado. Todo pareciera indicar que lograron afectar su salud. Con las técnicas más avanzadas, no son secretos. Decía Eva Gollinger, investigadora, que ha pedido la desclasificación de todos los documentos de la CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado, sobre la enfermedad del presidente Chávez, y que ha investigado tantas cosas, decía en estos días
que en los años 40 ya del siglo pasado, 1940, 1950, ya había algunos países en el mundo, entre ellos Estados Unidos, y no estoy acusando a los Estados Unidos en este momento, sino te estoy diciendo cómo algunos países tenían laboratorios científicos ensayando cómo provocar el cáncer. Han pasado 70 años que no habrán avanzado ese tipo de laboratorios de la maldad y de la muerte. Que conste, no estoy acusando en este momento a los Estados Unidos de esto. Solamente estoy diciendo algo que es una verdad que se sabe y además son documentos desclasificados. Cómo hicieron ensayos para inocular enfermedades, cómo crearon enfermedades. Dícese del SIDA, que fue creado como producto de un ensayo que se hizo y que luego se diseminó. Hay tantas cosas. Así que en un momento... ¿Ustedes buscarán la verdad? La verdad siempre. Así como el presidente Chávez buscó la verdad sobre el libertador Simón Bolívar. Ahora no va a ser tan difícil. El presidente Chávez logró demostrar que al libertador Simón Bolívar lo envenenaron. Ahí están los resultados de su investigación. Nosotros buscaremos la verdad. No dejemos que los elementos que hoy, manejamos se impongan como conclusiones apresuradas, quizás previas, pero sí tenemos esa intuición de que nuestro comandante Chávez fue envenenado por fuerzas oscuras que querían salir de él para destruir la revolución bolivariana y golpear a América Latina y el... Bueno, y visto este vídeo, ustedes mismos, ¿qué te parece, Nuria? Bueno, ya es que me parece que esta noticia de Hugo Chávez ya llevamos un tiempo, entre la momificación, entre todas las cosas, bueno, pues que lo miren, ¿no? Ya que lo tienen ahí. Sí, la Comisión Internacional está abierta a ver qué resultados obtienen y si los hacen públicos o nos cuentan lo que, bueno, como lo que quieran. Bueno, y con esto ya pues damos por finalizado el Infomatrix de hoy. Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.